La Federación Cinológica Argentina y Perros en Acción presentan. La Federación Cinológica Argentina en Centro Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, y con motivo de cumplirse los 100 años de la Federación Cinológica Internacional, vamos a apreciar la final de categoría Cachorros de la Exposición Internacional. El juzgamiento está a cargo del señor Richard Lopaschuk, de Canadá. Sobre la mesa de pista observamos al vencedor del Grupo 1, ejemplar de la raza Welsh Corgi Pembroke, una hembra de origen nacional. Su nombre, Renata del Segadal. Su expositor, Víctor Neumann. El ejemplar vencedor del Grupo 1 inicia su desplazamiento en pista de ida y vuelta. El señor juez se dirige a observar al ganador del grupo 2, ejemplar de la raza Doberman, un macho de origen nacional, y su nombre del ex Luthor Max. Su expositor, Graciela y Norberto Díaz. Se desplaza por la pista de exposición el ejemplar de la raza Doberman en un ida y vuelta. Concluye su movimiento en un semicírculo. Ya el señor juez se dirige a observar al vencedor del grupo 3, una hembra de origen nacional de la raza Bull Terrier Standard. Su nombre, White Ball in My Own Way. Su expositora, María Silvia Aquino. Observando el movimiento del ejemplar Bull Terrier Standard sobre la pista de exposición, finalizará la misma con un semicírculo. Ya apreciamos al vencedor del grupo 5. Ejemplar de la raza Akita Inu, Hakufani no Honten, su nombre. Su expositor, Francisco Trombeta. Con este movimiento de ida y vuelta y un semicírculo, finalizará su participación el ejemplar de la raza Akita Inu. El señor juez se dirige a examinar al vencedor del grupo 6, un ejemplar macho de la raza Dálmata. Su nombre, Dalatma Fai. Preparado para ser examinado, el vencedor del grupo 7,
cachorro de la raza setter irlandés. Last Passion Hunter Novak, su nombre. El expositor, Cristian Sapia. Ida y vuelta para el ejemplar setter irlandés, que finalizará su participación con un semicírculo. A continuación, el señor juez se dirige a observar al ganador del grupo 8, una hembra de origen nacional de la raza Golden Retriever. Su nombre, Había una vez Halloween. Sus expositores, Domínguez Arroyo. El señor juez se dirige a observar al vencedor del grupo 9, un macho de origen nacional de la raza Pug. Su nombre, Las Marguis Nicanor. Se desplaza en pista en un ida y vuelta el ejemplar Pug, vencedor del grupo 9. Finalizando la categoría cachorros de esta exposición internacional, el señor juez está examinando al vencedor del grupo 10, un ejemplar de la raza Borzoi. Su nombre, Sasha del Octubre Rojo. Su expositora, Jimena Paz. Finaliza su participación en la pista de exposición el ejemplar de la raza Borzoi. Es elegido quinto mejor cachorro de exposición el ejemplar de la raza setter irlandés. Estamos recibiendo los resultados de la categoría cachorros. En cuarto lugar, el ejemplar de la raza Welsh Corgi Pembroke. Tercer cachorro de exposición será el ejemplar Golden Retriever. Ocupará el segundo lugar de esta exposición cachorros la raza Doberman. Y será mejor cachorro de exposición el ejemplar de la raza Pug. Pug. Doberman, Golden Retriever, Welsh Corgi Pembroke, setter irlandés, los cinco mejores cachorros de esta exposición internacional, juzgada por el señor Richard Lopaschuk de Canadá.
una realización de la Federación Cinológica Argentina y Perros en Acción.